Hola, ¿qué tal, amigos de Archivo Digital? Muy buenas noches. Nos venimos a la Feria del Limón aquí en el municipio de Tecomán, una feria que es 100% familiar. Y vamos ahorita un recorrido para que usted vea todo lo que tiene esta bonita feria. Pues bueno, nos encontramos en la entrada. Por aquí dice Feria del Limón Tecomán 2020. Bienvenidos a la fiesta de la familia tecomense. Pues bueno, al ingresar en esta feria, pues va a poder encontrar diversas atracciones para los niños. También están unas esculturas de los perritos Xoloescuincles, pintados de diferente manera. Por aquí llevamos estos perritos que nos identifican a los colimenses. Pues bueno, les voy a dar a conocer que esta feria pues termina el 2 de febrero, que es el mero día de la Virgen de la Candelaria, que es por eso que se celebra esta gran feria. Y ya dentro de este marco de la feria, pues ha habido grandes, diversos artistas. El día de ayer, viernes, se presentó Carolina Rose. Se han presentado artistas como El Coyote, En el Palenque. Diferentes artistas, tanto gruperos, también artistas locales en el Teatro del Pueblo. Pues bueno, es una feria 100% familiar. Para que vengan, visiten. Están los juegos de atracciones roca, hay restaurantes, hay puestos de pues de lo que pueden encontrar en las ferias. Aquí estamos viendo pues lo que comúnmente vemos en las ferias, que es el pan de feria, las gorditas muy ricas. También aquí está los puestos de nueces, están las gorditas, que no pueden faltar en esta feria. Están los puestos de nueces aquí, los vendedores pues atendiendo a todas las personas. Por aquí vemos, amigo, buenas noches. Vemos aquí que está haciendo las nueces garapiñadas. ¿Cómo va esta feria de Tecomán? Pues va un poquito tranquililla, pero pues ahí va, primero Dios. ¿Qué esperan de estos próximos días que vienen? Pues lo mejor para todos, lo mejor, y esperemos y se alce un poquito la venta. ¿De dónde nos visita? De Hidalgo, el estado de Hidalgo, así. Perfecto. Es. Pues bienvenidos a Colima y éxito. Gracias. Pues bueno, aquí están los vendedores de nueces de diferentes partes. Por aquí vemos una bonita atracción que es, pues son puestos de Colima. Amigo, buenas noches, ¿cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? Bien, aquí estamos ya, aquí disfrutando de la feria y todo, muy bien. ¿De dónde son? De aquí, de Tecomán. ¿Qué es lo que más les gusta de la feria? Todo. Todo, disfrutamos de todo un rato, cada área y todo. Disfrutamos de segura. La feria segura. Señora, ¿qué es lo que más le gusta de la feria? No, pues lo que me gustó fue los dinosaurios. Muy bonita, ¿verdad? Ajá, los dinosaurios y pues, los juegos mecánicos, que están muy interesantes, muy bonitos. Y sobre todo las ofertas de los trastes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, pues bueno, nosotros continuamos con esta cobertura, con este recorrido por la feria de Tecomán, la feria de Limón, ya muy conocida en el estado de Colima. Por aquí vemos los stands. Aquí hay unos stands en la feria donde usted puede encontrar cocodrilos. Es una especie, es un animal que hay muchos aquí en Tecomán. Por aquí pues está, ahí vemos al pequeño animalito. Son animales que se encuentran en los estéreos de aquí de Tecomán. Y pues bueno, usted si viene a la feria puede conocer estos bonitos animalitos. Y pues bueno, también están los stands pues del ayuntamiento, está el stand de la Universidad de Colima, está el stand de la Dirección de General de Seguridad Pública y Policía Vial, donde usted se puede tomar la foto pues con equipo de la policía para que motive a sus hijos. También ahí a un lado, a un costado, está el stand de la Universidad de Colima. Y pues bueno, continuamos con este recorrido. Este es el stand de la Universidad de Colima.
ambiente 100% familiar, ¿no, Masi? Y sobre todo vemos pues muy tranquilo la situación, bastante seguridad al momento de arribar aquí al recinto de la feria y pues ya a punto de iniciar este gran evento que venimos a cubrir, especialmente en el palenque de la feria aquí en Tecomán. Así es, Enrique. ¿Quién viene? Viene Grupo Firme y Norteño 4.5. De este lado está la exposición ganadera. Como todas las ferias, debe de haber una exposición ganadera donde muestran los caballos, donde muestran pues, el ganado de las vacas, los sementales, los toros. Aquí vemos cómo los niños especialmente se paran a ver estos bonitos caballos. Aquí está este bonito ejemplar. Muy bonito. Y pues bueno, nosotros los invitamos a que vengan. Todavía queda una semana más de feria. En el palenque de la feria, pues cierra Chulizárraga. Cierra esta gran feria. Cierra con broche de oro Chulizárraga. Pero pues usted entre semana puede venir con su familia a disfrutar. Pues de los antojitos que venden aquí en la feria. Para los jóvenes pues hay bares, hay pues diversas actividades, están los juegos extremos también que usted se puede subir de atracciones roca. Y pues bueno, seguimos haciendo hincapié que la seguridad pues está todo tranquilo, está muy ordenado todo. Para que vengan tentativamente a los que son de la ciudad de Colima o Villa de Álvarez, pues es 20 minutos, media hora de retirado, igual los que son de Manzanillo. Es un lugar que usted puede venir a disfrutar con la familia en esta gran feria. Oye, Quique, ¿cómo ves el ambiente? Pues bastante agradable y pues estaba recordando que cierra con lo que es los festejos a la Virgen de la Candelaria, ¿no? Que es parte del motivo principal de esta gran celebración aquí en el municipio de Tecomán. Inclusive circularon en redes sociales por ahí unas imágenes de la Virgen de la Candelaria, bastante bonita, con un atuendo que le pusieron muy típico de lo que es aquí de Tecomán, este municipio limonero. Así es, y el día 12 en la madrugada, pues, son las mañanitas a la Virgen en el templo, ahí, aquí en el centro de Tecomán, para que vayan. Y oye, a pesar de que pues es ya es tardecito, pero hay mucha gente aquí que... Sí, bastante, no se puede ni siquiera caminar aquí de que está toda la... Ah, porque está el palenque, ¿eh? De que están aquí visitando toda la familia tecomense. E inclusive nos estamos encontrando algunos amigos que vienen de la capital, me imagino que también de Manzanillo y de todos los 10 municipios de aquí de nuestro bello estado. Así es. Pues bueno, nosotros vamos a despedir con estas imágenes. Ustedes visiten esta feria, es una feria 100% familiar, la Feria del Limón, aquí en Tecomán, Colima. Yo soy Carlos Macías, muy buenas noches. Continuamos con más información.